Bueno, y en Domingo al Día hemos decidido hacer un recorrido por distintos distritos de Lima en busca de variedad, pero también calidad y contundencia, con sándwiches de pescados y mariscos específicamente. Encontramos, por ejemplo, el crocante de pejerrey, el sándwich de chicharrón de pota o de tortilla de langostinos y más, mucho, mucho más. Así que tome nota para que no se pierda ninguno de estos jugosos sanguchitos, no digo sanguchotes, en el informe de Silvana Miranda. Nos fuimos en busca de los mejores sándwiches peruanos, con pescados y mariscos fresquitos y crujientes para engreír ese paladar. Nos han dicho que aquí venden el verdadero pan con pejerrey y por supuesto teníamos que venir a comprobarlo. Así que, ¡vamos! François nos cuenta que desde niño siempre fue de buen diente. A sus 13 años decidió entrarle a la cocina y aprender de la buena sazón de su mamá. A los 16 empezó a estudiar para ser chef y hasta el día de hoy no ha parado. Su restaurante es uno de sus más grandes proyectos. Las porciones son muy generosas para que los clientes se vayan satisfechos. Ahora vamos a conocer la especialidad de la casa. Ya estamos en la cocina con François, quien nos va a dar el secreto del crocantito del sándwich de pejerrey. ¿Cómo estás, François? ¿Cómo estás, Silvana? Acá te voy a enseñar cómo un pejerrey debería salir sumamente crocante, ese crunch, crunch que la gente necesita probar. Vamos a verlo, por favor. Tenemos pejerrey. Pejerrey de buen tamaño. Vamos a ponerle para un sándwich generoso 8 unidades. 8 o 7 unidades. Y si te das cuenta, y te voy a mostrar acá en cámara, esto aún conserva la espinita dorsal. La dorsal la sacamos, las laterales aún se quedan. Y lo que vamos a hacer es freírlo con todo. Muchos van a pensar que esto no queda 100% crocante o que vas a sentir esas espinitas en boca y vas a ver que no es así. Acá tenemos un preparado, mostaza, sillao y sal. Le agregamos el preparado directo. Esto es importante, no ponerle huevo. Importante, pejerrey, así, uno por uno. Entra el producto, burbujea, quiere decir que la temperatura es correcta. 5 minutos aproximadamente hasta ver que nos quede crocante. Acuérdate, importante, no necesita huevo. Ya pasaron 5 minutos y este pejerrey está listo. Y les tenemos más. El rico asado de res, que solemos acompañar con arroz y puré, ahora en versión sándwich. Tenemos este asado de res, que es el corte pejerrey. Se cocina con verduras, tomate, apio, cebolla, ajos, por un promedio de 3 horas. Este es el asado clásico de la receta de la abuela. Con broche de oro les presentamos el escabeche de bonito. Así como lo ve, es como sabe, jugosito. Ahora sí, François, con los platillos calientitos, llegó la hora de... de servir nuestro pan con pejerrey, pan con escabeche de bonito y nuestro asado de res de la abuela. ¿Con cuál quieres empezar? Decide tú. Me jala el ojo el pejerrey. Pejerrey, ahí vamos a armar. Pejerrey crocante, uno a uno, de buen tamaño. Vamos a hacer una buena base para que cada mordida tenga algo de pejerrey siempre. Y así salen los panes, así de generosos. Infaltable es la salsa criolla y su salsa de tártara. ¡Uf! Diga si usted no quiere traspasar la pantalla para darle un buen mordisco a este sándwich. Ahora vamos con el escabeche. Bien cremosito. Bien cremosito. Ahora vamos con el asado de res. Jugosito. La salsa. Este es el concentrado de todo. Ahora sí, le ponemos... la palta. La palta. Y para rematar, siempre va bien con una criollita.
Estos sándwiches bandera prometen conquistar su estómago. Silvana, llegó la hora de la verdad, así que vamos a probar. Y sí te voy a pedir que me pongas una calificación. Así que, ser de jueza hoy día. Por favor. De la especialidad de la casa. Tal cual. Pejerrey crocante, pan crujiente, mire ese relleno contundente y esa salsita que va chorreando por ahí. Vamos al asado de res de la abuela. A ver, vamos con ese. Y al final vamos a terminar con ese escabeche. Mírenlo, a ver. Uf, no, se ve buenazo. Miren la palta, la cebollita, la salsa. A ver. Quiero recalcar acá lo suavecito que es la carne. Sí, este guiso se cocina de 3 a 4 horas. Miren esto, qué delicia. ¿Cuál crees tú que es tu preferido el día de hoy? Está difícil, ¿ah? ¿Eh? Está difícil porque los tres me han gustado. Entonces, en primer lugar, vamos a ir con este. Pan con pejerrey. Porque el pejerrey con la tártara le he sentido la crema. Hace un y buen el mash, crocantito. Tal cual. Buenazo. Y en segundo, no pensé decirlo porque de verdad que la cebolla me ha encantado, he quedado fascinada. El escabeche. Y en tercero, el último, que no significa que esté mala, realmente estar entre los tres está difícil. Pan con pejerrey, escabeche y asado. Texturas y combinaciones diferentes que prometen ser de las mejores opciones para un buen desayuno. En busca de mar, llegamos a la punta en el Callao, donde los pescados y mariscos salen fresquitos para su sándwich. Hoy vamos a aprender a preparar un pan con huevera y también tortilla de conchas. Para eso estoy con Arturo en la cocina para empezar. Ya están previamente cortadas las hueveras y la vamos a pasar por nuestra salsa madre especial de la casa. Pasamos por harina. Y si me acompañan aquí al perol, vas a ver cómo se fríe. Hueveritas. Y aquí está la rica huevera, listo para meterlo al pan francés. Vamos a ponerle una lechuguita fresca, las hueveritas y una zarcita criolla que recién la acaban de preparar. Llegó nuestra parte favorita. Vamos a probar todas estas delicias. Escuchen el rugido crocante. Eso es súper importante, siempre crocantito y de buena calidad para los clientes. Muy bueno. Te cuento que no he escuchado antes de la tortilla de conchas, así que es una excelente oportunidad para probarlo por primera vez. Nos escapamos con estos ricos sándwiches para compartirlo con alguno de ustedes. Les cuento que hemos sacado estos ricos sándwiches recién de la cocina. Están fresquitos con su salsa y queremos conocer su opinión y cuánto le ponen del 1 al 10. Entonces, ¿pueden probarlo? ¿Les gustaría la idea? Ahí no se peleen, tranquilos. A ver, vamos primero contigo. A ver, ahí, un mordiscón así a lo peruano. A ver, por aquí también. Así eso. Buena mordida. Los dos tienen buena mordida. ¿Del 1 al 10? 10. Un 10. Yo me voy a quedar con el de huevera. Primera vez que lo pruebo y la verdad, muy bueno. Ya lo sabe. Estos sándwiches pueden encontrarlo en La Punta. En nuestro recorrido no podía faltar el rico pan con chicharrón de pota. En Lince encontramos otro rinconcito donde te sirven el chicharrón de pota con su plátano frito. Esta combinación dulce con salado es única. Te cuento que no lo he probado, no he probado esa combinación, pero por lo que me dices es muy buena porque los clientes lo piden bastante. Sí, y es bien rico y saludable por el plátano, por el potasio. ¿Y eso con qué lo acompañan? ¿Limoncito, cebolla, una salsita criolla? Con una salsita criolla. A ver. Con una salsa... Bueno. Nos sorprendieron con la tortilla de langostinos, acompañado también de plátano frito. Como buena peruana, le di un buen mordisco por ustedes. Pan con tiburón para todo el mundo.
no podíamos dejar de probar el pan con tiburón en Surquillo, que ha conquistado el corazón y el estómago de las personas. Así como lo oyó, Don Miguel se ha posicionado en el top de los favoritos, no solo de los surquillanos, sino de todo Lima y hasta turistas que lo visitan durante más de 55 años. Él sigue siendo el favorito de la calle Dante. Ya este es el pescadito, hoy estamos preparando con el pescado bonito. También se hace pejerrey, se hace merluza, se hace jurel, de todo. Se prepara algo natural, no se le echa nada más. Ya es el limón. Entonces, pero de años, cuando yo, de 10, de 10, hace como, estamos hablando de 25 años atrás, ¿no? Ayuda, por favor, con el micro. A ver, usted va a... Ya, la primera mordida, ahí vas a, ahí te dice todo. Claro. Vengan a probar el rico pescadito ahí, le dicen, más famoso como pan con tiburón. Ya va a tener 80 años y atendiéndole a usted muy feliz. Variedad de pescados y mariscos encontramos en nuestro rico mar. Ninguno tiene pierde, así que vaya a calmar ese antojito con la familia.